penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterioso que empezamos con su entrada en Jerusalén, su ciudad. My brothers and sisters, during Lent we have prepared our hearts, and now we unite with the church throughout the world, beginning this celebration of the Lord's death and resurrection, his Paschal mystery. We today recall his entrance into the city of Jerusalem, and we bless palms, a reminder of those who accompanied him, a sign of our belief that Jesus is Christ the King. Por eso, recordando con toda la fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participamos de su cruz. Tengamos parte con él en su resurrección y su vida. Let us pray. Increase the faith of those who place their hope in you, O God, and graciously hear the prayers of those who call upon you, that today we who hold high these branches to hail Christ in his triumph may bear fruit for you by good works accomplished in him who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. When the great crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem, they took palm branches and went out to meet him and cried out, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel." Jesus found an ass and sat upon it, as is written, "Fear no more, O daughter Jerusalem. See, your king comes seated on an ass's colt." His disciples did not understand this at first. But when Jesus had been glorified, they remembered that these things were written about him and that they had done this for him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord. Un punto muy importante en este evangelio. Cristo entró en la ciudad de Jerusalén sobre un burro. Un burro es animal de paz. Alguien que viene a atacar la ciudad viene con las fuerzas sobre su caballo. Él viene sobre el burro, un animal de paz. Cristo estaba entrando para salvar y para traer la paz a toda la ciudad y todo el mundo. One point that's important to note, when Jesus entered the city of Jerusalem, he did it on the back of a burro. Burros are animals of peace. If you come to fight war, you arrive with an army and horses. And whenever the king came to Jerusalem to be crowned, he always entered on a burro, because he came in peace to the city of peace. Jesus today brings peace. He brings it through his death and resurrection. Queridos hermanos y hermanas, imitando la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Gloria, alabanza y honor, gritado sana y aseos, como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor al que viene en el nombre.
Let us pray. Almighty, ever-living God, who as an example of humility for the human race to follow, caused our Savior to take flesh and submit to the cross, graciously grant that he may heed his lessons of patience, and so merit a share in his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Pueden sentarse. En la primera lectura del profeta Isaías, estamos escuchando uno de sus cánticos sobre el Salvador que estaba sufriendo por el pueblo, sufriendo para liberarlos de la esclavitud, de pecado y muerte. In the first reading, we hear about the suffering servant. He is a person who takes on the penalty for sin and suffers in the name of the people. The responsorial psalm is the one Jesus prayed on the cross. El salmo responsorial es el mismo que Jesucristo rezó en la cruz. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 21 vamos a contestar todos: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, mío Dios mío, mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por donde quiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos cantaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura estamos escuchando cómo Cristo se vació de sí mismo, primero como Dios y después en la cruz, todo para obedecer la voluntad de su Padre y para salvarnos. Por eso su Padre lo elevó sobre todo el mundo para él ser el Salvador único por el mundo. In the second reading, we hear how Jesus emptied himself, first of his divinity to take on our humanity, then of his humanity in the cross and death, out of obedience for his Father and to save us. Because of that, God raised him up and made him
Savior of all the world. A reading from the letter of Saint Paul to the Philippians. Christ Jesus, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness and found human in appearance. He humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Thanks be to God. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Lectura de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro y de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene ese derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjala. ¿Por qué la molesta? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tiene siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando querían. Pero a mí no me tendrá siempre. Ella ha hecho lo que podía y se ha alentado el embalsamar de mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús.
Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Sígalo y diga al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divinas. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los doce. Estando a la mesa, cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está conmigo comiendo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los doce, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito. Pero ay de que va a entregar al Hijo del Hombre. Más valiera que no hubiera nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que bebiera un vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito. Heriré al pastor y dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo canta dos veces, tú me negarás tres veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo que puedes todo, aparte de mí este cáliz. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Vela y ora para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño.
Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo, ya pueden dormir y descansar, basta. Ha llegado la hora. Mira que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, ¿salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me he aprestado. Pero así tiene que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron, nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré ese templo edificado por hombres, y en tres días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, sí, lo soy. Y un día verán conmigo el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso. Y cómo viene entre los nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando, ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían, adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo, tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo, ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera, hacia el zaguán, y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes, ese es uno de ellos. Pero él le volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro, claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar, no conozco a este hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras
que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡crucifíquenlo! Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡crucifíquenlo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces, forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar, que el Mesías, el rey de Israel. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lama sabactan. Que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito,
expiro. De rodillas, por favor. De pie. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era el Hijo de Dios. Habían también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en donde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Hace muchos años, el cardenal de los Ángeles, Cardenal Manning, que descansa en paz, estaba compartiendo con nosotros, algunos de los seminaristas, que él está haciendo una visita al Santísimo en la catedral, que era Santa Bibiana, en un lugar de mucha pobreza en Los Ángeles. Y él está notando que los sin hogar y los pobres, cuando entra en la catedral, está buscando un rinconcito, un lugar para esconder sus cosas. Detrás de un altar, adentro de un confesionario, en un rincón, en la entrada, algo, para dejar las cosas. Y entró en la catedral para rezar. As 50 or so years ago, the former cardinals, Los Angeles Cardinal Manning, who died a number of years ago, was talking to us in the seminary, and he said he'd gone into the cathedral, St. Viviana's, which was in a very poor area, and there were many homeless and those with almost nothing there. And he noted that as they came into the cathedral, they would find some place to hide their things, their baskets, their bags, their, you know, whatever, so that then they could go in all the way and spend some time praying, unencumbered with these other things. Y él estaba diciéndonos, es un buen ejemplo para nosotros, una lección. Por cuando queremos rezar, debemos dejar por detrás las preocupaciones y las cosas. Créame, dejen los problemas en su coche. Nadie lo robó. Todos van a esperarte.
hasta que sale. Quizás vas a tener más. Quizás el coche no va a aprender. Entonces, nadie está robando los problemas, va a tener más. Pero por lo menos cuando estamos aquí, tenemos que dejar por detrás todas estas cosas, las distracciones, para enfocarnos en la presencia de Jesús, en su palabra y la Eucaristía. Cardinal Manning said to us, it's a lesson for us about prayer. When we come to pray, we need to put away the things that distract us. Trust me, leave all your problems in the car. When you get out there, no one will have stolen your problems. They will all still be there. You might even have more. The car might not start. No? But when we're here, we need to leave the distractions behind so that we can focus in Jesus Christ, in his word, and in the Eucharist, his body and blood. Y esta es la verdad, no solamente aquí en la misa, pero cuando estamos rezando. En mi experiencia, cuando yo estoy empezando a rezar, después de algunos minutos, mi mente está formando listas. Tengo que hacer, no olviden hacer, todas esas cosas, olvidando que estoy rezando por las distracciones. Y tengo que despertarme y reenfocarme, que ahorita estoy rezando. No está para formar mis listas de qué hacer. I find this true in my own prayer. Many times when I start to pray, after a few minutes, my mind starts getting occupied with, let's see, what do I have to do today? I need to remember to do this. I got to go pick this up at the store. This whole list starts coming out, and I have to kind of, wake myself up and go, pay attention. You're talking to the Lord. More importantly, he's talking to me. I need to hear that. El problema para nosotros es por el egoísmo no queremos rezar. Por la oración no es sobre nosotros, es sobre Dios. Tenemos que enfocarnos en Él, no en nosotros mismos. Y el ego no quiere hacerlo. Somos un poco necios, queremos ser el punto central de la vida. Hasta que muchas veces en lugar de rezar, estamos dando un mensaje al Señor como en un grabador. Señor, necesito este, ayúdame con este, este es un problema fuerte, para solucionar todo, gracias en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, basta. Y estamos saliendo. Estamos con tiempo enfocarnos con Él. Many times, praying is hard to do. Because when we pray, we're not focused on ourselves. We're focused on God, on Jesus Christ. And our ego doesn't like that. Our ego wants to be the center of all of it. Sometimes we pray in some kind of rapid fashion, like we're leaving a message on the telephone answering machine. Lord, I need you to do this. Help me with that. Oh, this is a real problem. Thanks. Goodbye. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit, we hang up. The big problem is that we haven't even spent any time focused on him, really, and we end up not quieting ourselves to learn to listen to him. Today in the second reading, we are told that Jesus emptied himself, and that's why God raised him on high in glory. En la segunda lectura hoy acabamos de escuchar que Jesucristo se vació de sí mismo, y por eso Dios lo levantó a su gloria. En esta semana, estamos acompañando a Jesucristo, y tenemos que enfocarnos en Él, y dejar las cosas por detrás, esta semana especialmente para escucharlo, para pasar tiempo con Jesús. En la liturgia hay muchas lecciones, hay muchas ceremonias, y muchas veces estamos,
Estoy muy aburrido. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en Jesús. Queremos enfocar todo en nosotros mismos. Este es un error. Porque si no estamos vacíos, Dios no tiene lugar para entrar y levantarnos a la gloria. During Holy Week, we have a lot of ceremonies. There are lots of readings. There are prayers and ceremonies that are a little unusual. And so many times we end up being distracted and going, you know, I'm kind of distracted, or I find Mass and prayer boring. Of course it is. Because if everything has to be about us, Mass doesn't do that. Prayer doesn't do that. Prayer is about turning ourselves to God. And unless we empty ourselves, there's no place for God to fill with his grace and love. Esta semana santa, estamos no solamente recordando lo que Cristo hizo hace casi dos mil años, estamos participando en esto. No solamente la muerte y la resurrección de Cristo, es nuestra muerte con Cristo para resucitar esta nueva vida. En el fin, debemos ser testigos al poder de la gracia de Dios. Pero no es posible que no estamos participando si solamente somos espectadores. This Holy Week, we don't just celebrate what Jesus did 2,000 years ago. We share it. We participate in it. We are meant to travel with him through the sufferings, through his death, and experience the power of God's grace in a resurrection that prepares us for eternal life. But that can't happen unless we empty ourselves so that he can fill us. We are not called to be spectators. We are called to be participants. Those who permit God to enter into us, who make room for him, so that we can experience his salvation and be witnesses of the power of his grace. Esta semana, tenemos que vaciar nosotros mismos, para hacer lugar para Jesucristo entrar, enfocarnos con él, para no ser espectadores, pero participantes, y a participar no solamente en la cruz, pero en la fuerza de su gloria. Debemos hacer caso a Jesucristo en estos días. De pie, por favor. Y profesar nuestra fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, según la resurrección entre los muertos, subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde ahí, venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que en la cruz presentó oraciones y súplicas al Padre, pidámosle por todos los hombres. Para que el Señor tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado
les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia o las propias pasiones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos y los oprimidos, a fin que los conforte en su aflicción, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros y nos admita después de la muerte en su paraíso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. For all those who live in the Holy Land, that they root out ancient hatreds and seek lasting peace, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For a growing love of God's little ones, born and unborn, that we love them as Jesus loves them, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all those in the military, that they may be able to celebrate Holy Week in peace, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the sick, may they know the healing power emanating from the cross of Christ, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those who have died, that their faith in Christ, who came to save the world, unite them with him in heaven, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the repose of the soul of Elena Adame, and for all who have asked for our prayers, we pray to the Lord. For all those who are traveling during these days, that they take time to rest and pray, and that they return safely, we pray to the Lord. Let us now pause and add our own intentions in silence. For our own needs and for one another, we pray to the Lord. Loving God, for us your Son endured death on a cross. Listen to with compassion to our prayers and grant us the grace to follow him with love. We ask this through Christ our Lord. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Through the passion of your only begotten Son, O Lord, may our reconciliation with you be near at hand, so that though we do not merit it by our own deeds, yet by this sacrifice made once for all, we may feel already the effects of your mercy through Christ our Lord. Amen. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendita que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. You are indeed holy, O Lord, the fountain of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. El misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse,
with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, may we merit to be heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Compartimos un saludo de la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para eso.
cuerpo de Cristo. My Jesus, I believe you are really here in the Blessed Sacrament. I love you more than anything in the world, and I hunger to receive you. But since I cannot receive communion at this moment, feed my soul at least spiritually. I unite myself to you now as I do when I actually receive you. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más grande que este, dar la vida por sus amigos. No greater love is there than this, to lay down one's life for one's friends. Como el Padre me ama a mí, permanezcan, permanezcan en mi amor. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. No greater love is there than this, to lay down one's life for one's friends. Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les diré servidores, les diré amigos. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. No greater love is there than this, to lay down one's life for one's friends. Yo les ordeno esto, que se amen unos a otros. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. No greater love is there than this, to lay down one's life for your friends.
Let us pray. Nourished with these sacred gifts, we humbly beseech you, O Lord, that just as through the death of your Son you have brought us to hope for what we believe, so by his resurrection you may lead us to where you call, through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Next Sunday and Saturday, the Mass schedule is the vigil for Easter will be at 7:45 inside the church. Sunday sunrise Mass, Easter sunrise Mass, will be at 6 a.m. outside. Please bring your own chairs. Easter Masses will be inside the church at 8 and 10 in English, at 12 noon in Spanish and English, and at 2 p.m. in Vietnamese and English. All the Masses will be live streamed except for the sunrise Mass. If there is need for overflow parking, we are invited to use the library next door. Do not park in Target. They will tow your car. Then you will have more problems. A reminder for all First Communion II families, First Reconciliation is this week. If you'd like to bring a traditional family Easter basket to be blessed on Holy Saturday, it will be at 9 a.m. All high school seniors, the 2021 Knights of Columbus Essay Contest is now open. Please make sure to check the website or talk to the parish office for information. La semana que viene, la vigilia de la Pascua va a ser en sábado a las 7:40 p.m. En domingo vamos a tener misa en inglés a las 6 a.m. afuera. Vamos a tener otras misas a las 8 y las 10 en inglés. Medianoche bilingüe, inglés y español. Y 2 p.m. bilingüe, vietnamita y inglés. Si necesita lugar para estacionarse, por el río, por allá está bien. No lo usa estacionamiento de Target, porque ellos van a llevar el coche. Vas a tener mucho más problemas entonces. Para las familias que están preparando para la primera comunión este año, hay reconciliación, viene esta semana. Los que quieren traer una la comida para la Pascua, para bendición, a las 9 a.m. en sábado va a estar. Y busca el boletín y el sitio de la parroquia por más información, por favor. De pie, por favor. La oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y las chanzas del demonio. Reprímele, Dios, pidamos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanecen por siempre. Amén. En el nombre del Señor, podamos ir en paz. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Oh María, madre mía, oh con
consuelo del mortal. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme.